Buenas tardes, bienvenidos al Museo Nacional de Ciencias Naturales. Hoy nos vamos de viaje con Javier Sánchez Adelmazán. Es un viaje largamente planeado, lo habíamos programado para el mes de marzo, pero el hombre propone bien el COVID y nos desbarata todos los planes. Por suerte, no hay mal que 100 años dure ni ningún mal que lo sea de manera absoluta, porque en estos momentos en los que nos podemos mover tampoco, no está mal que nos podamos ir de viaje. Aunque sea a través de diapositivas y de las palabras de Javier. Javier es un profesional de larga trayectoria profesional en esta casa, es conservador de invertebrados, eh, no insectos, y relacionado con esta actividad eh, tiene una obra que se llama Los ejemplares tipos de la colección de poliquetos del Museo Nacional de Ciencias Naturales. Pero además le encanta la historia de la ciencia y su personaje favorito. Fue el primer director de nuestro museo, del gabinete, eh, Pedro Franco Dávila, al que le ha dedicado numerosos artículos y, en concreto, dos libros: El gabinete perdido, Pedro Franco Dávila y la historia natural del siglo de las luces, y Pedro Franco Dávila de Guayaquil a la Royal Society, la época y la obra de un ilustrado criollo. Además, eh, fue el asesor principal o el coordinador de la exposición 240 años del Real Gabinete de Historia Natural, una colección, un criollo, un erudito y un rey. Un gabinete para una monarquía ilustrada, cuyo catálogo os recomiendo vivamente. No sé de dónde saca tiempo, pero además él hace otros viajes, otro tipo de viajes. También es escritor de eh, novelas. Precisamente acaba de sacar esta que tenéis aquí. Eh, la Posada Fuera del Tiempo y otras historias. Y tiene otras dos obras, una de ellas eh, protagonizada por un supuesto personaje que habitó por, estas, por, esta, por esta casa. No quiero entreteneros más porque lo que nos interesa es irnos de viaje a Galápagos con Javier Sánchez Almazán. Gracias, Javier. Pues muchas gracias, eh, Josefina, por tus amables palabras. Me siento un poco abrumado y yo, como umbral, no he venido a hablar de mi libro, he venido a hablar del viaje a las Galápagos. Les doy a todos pues, eh, las gracias de que estén aquí y más el tener que pasar una hora, hora y un poquito, con la mascarilla puesta. Como ha dicho muy bien Josefina, este es un viaje, un viaje a las Galápagos. Recoge experiencias mías de un viaje que hice en el 2017 a Ecuador y una semana de las cuales la pasé en las Islas Galápagos. La pasé. En, era la última semana de junio, en lo que se llama allí la época seca y fría. Lo de fría es un decir, porque es de 20, unos veintitantos grados. La verdad es que la temperatura y el tiempo eran, eran ideales. Y entonces, pues nada, como ha dicho ella, les invito a todos a hacer ahora en esta época de confinamientos y de inmovilizaciones, pues un viaje a las Galápagos, nada menos, un lugar realmente asombroso. Bien, vamos a empezar un poco situándolo. Como saben todos ustedes, las, el archipiélago de las Galápagos pertenece a la República del Ecuador, forma una unidad administrativa especial, un en régimen insular, está en el Océano Pacífico, a uh, casi mil kilómetros de la costa sudamericana. Bien, eh, la línea del Ecuador eh, corta por aquí, aproximadamente, el norte de la isla Isabela y deja un puñado de islas pequeñitas al norte, o sea, que está realmente comprendido entre dos hemisferios. Bien... Hay como unas eh, 260 islas, islas, islotes, peñones, promontorios, etcétera, etcétera. Pero solamente un puñado de ellas son de cierto tamaño. Para que se hagan una idea de la extensión de las Galápagos, son más grandes que nuestras islas Canarias, un poquito más grandes, 8.000 kilómetros cuadrados. Y, y bueno, el origen es volcánico, eh, surgieron hace unos 14 millones de años. Y este origen volcánico pues, puede verse en la topografía pues, de las islas. Casi todas las islas eh, surgieron de un cono volcánico, algunas de dos, y la excepción es Isabela, que tiene nada menos que seis eh, conos volcánicos alineados. Hay aquí uno pequeñito en el extremo noroeste. Bien, el viaje que les voy a contar eh, va a ser por cinco islas. Eh, dos de ellas lo hice yo por mi cuenta. Y luego eh, otras tres eh, y el norte de la Santa Cruz en un crucero, un pequeño crucero de tres días y medio. Vamos a visitar el, el sur de Isabela, el volcán Sierra Negra, y Puerto Villamil, que es la capital, una capital pequeñita. Santa Cruz, que es la isla principal, sobre todo en cuanto a población, con el Puerto, Puerto Ayora, que es el, la capital de la isla, que tiene unos 22.000 habitantes. Eh, visitaremos los, la zona norte de, de Santa Cruz, donde hay una zona de manglares, muy interesante. Iremos después a la isla genovesa, donde estaban criando pues, todas las eh, dos especies de piqueros o de alcatraces y fragatas en esa época que la visitamos. Después bajaremos a, y visitaremos la impresionante bahía de Sullivan, en Santiago, una, un terreno volcánico de aspecto primigenio. Y acabaremos en la pequeña isla de Rábida, una isla pequeña y muy, y muy bonita. Bien, ¿qué más cosas tenía yo que decir aquí? Bien, las, el archipiélago de las Galápagos está asentado en una plataforma. Como digo, son islas volcánicas que han surgido pues, por la actividad eruptiva en, en esta zona del Pacífico. Esta plataforma desciende de forma escalonada en el este, hacia el fondo oceánico, mientras que en la parte eh, oeste es un talud de nada menos que de 4.000 metros, lo que cae a, des, a desplome hasta el, fondo, hasta el fondo de las, de las islas. Eh, en las islas están, hay una reserva, reserva marina de las Islas Galápagos, que son 40 millas náuticas. Bueno, las islas, eh, eh, he mencionado la isla Isabela, Santa Cruz, Santiago, las que vamos a ver. Hay otras dos islas que no salían en el mapa anterior, que son la isla de Darwin y de Wolf, que son muy interesantes porque son una zona especialmente concurrida de especies marinas. Las, la, las aguas de las Galápagos, como muchos sabrán, son especialmente ricas en especies marinas, por lo que vamos a contar luego. Y estas dos islas son especialmente interesantes porque aquí se concentran tanto tiburones ballena, poblaciones de tiburones ballena, como de tiburones eh, martillo. Bien, como digo, son 40 millas náuticas que eh, a duras penas la Armada del Ecuador se puede, puede controlarlas, sobre todo en los últimos años con la, eh, la, la flota eh, pesquera china que está invadiendo sobre todo los alrededores y también metiéndose algunas veces en las Islas Galápagos. De eso hablaremos en la última parte de. De la charla. Bien. Como vemos, el perfil de muchas islas, muchas islas pequeñas, es cónico, dada su, su carácter de, de, pues de volcánico, es pues un cono volcánico. Esta en concreto es la isla de Sombrero Chino, porque hay muchas islas pequeñitas que parecen efectivamente sombreros chinos, que está entre Santiago y La Rábida. Bien. Las islas Galápagos se encuentran en un puzzle de placas tectónicas. Forman parte de la, de la placa de Nazca, que a su vez está entre la Gran Placa del Pacífico y la Placa de Sudamérica. El borde oeste es un borde di, de placas divergentes. Se está formando ahí fondo oceánico, el magma flora, y entonces lo que hace es eh, apartar, mover, empujar a las dos placas en direcciones contrarias. A su vez, este movimiento hace que la placa de Nazca colisione con la Gran Placa de Sudamérica. En este caso... Se trata de una subducción. La placa de Nazca penetra eh, o se hunde por debajo de la, plaza, de la placa perdón, de Sudamérica. Bien, entonces eh, le, la, el, el mecanismo de las islas es: las islas eh, surgen en el oeste por eh, la actividad eruptiva y en virtud del desplazamiento de la placa van poco a poco hacia el este. Aquí las islas van madurando ecológicamente, se van colonizando la vegetación, eh, los animales. Poco a poco se van desarrollando ecosistemas y luego eh, sigue su evolución en la que van a predominar ya eh, los efectos erosivos. Las islas van a ser erosionadas cada vez poco a poco hasta que quedan pues una forma de media luna o forma de paredones de las calderas volcánicas y por último se sumergen. Ese es el destino de, de estas islas a lo largo de claro de, de varios millones de años. Y este sería pues uno de los aspectos. Eh, que, que alcanzan pues, en los últimos estadios. Esta es la isla de la Tortuga que está en, al sur de la isla de Isabela. Como ven, for, una forma de media luna y prácticamente la erosión ha actuado muy intensamente. Otro aspecto interesante de las Islas Galápagos es que se encuentran en una confluencia de corrientes, sobre todo corrientes frías, con la corriente de Humboldt que, que llega desde, desde la Antártida, la corriente también superficial de, de Pacífica y luego dos pequeñas corrientes al norte más cálidas. Las eh, aguas que rodean Galápagos son aguas frías, por tanto. Y eh, toda esta confluencia crea una, eh, una vida marina muy rica, como ahora, ahora veremos. Luego también influye el fenómeno del niño. El fenómeno del niño periódicamente, cada, cada X años, pues, eh, es un fenómeno, como saben, muy complejo, que tiene como resultado el calentamiento de aguas del Pacífico. Entonces, este calentamiento influye mucho en las Islas Galápagos y, de hecho, en los últimos años, en los 80 y en los 90, redujo grandemente pues, la, la población, por ejemplo, de pingüinos, que está asentada sobre todo en la parte noroeste y del de, cormorán áptero, de, de, también piqueros, en fin, eh, hizo bastantes estragos. Bien, vamos a hablar un poco de la historia de las Galápagos. Me voy a servir de este mural que estaba, que me pareció muy, en fin, muy ilustrativo, en el Puerto Ayora, en la isla de Santa Cruz. Donde pues eh, explica un poquito sucintamente lo que fueron la historia de las Galápagos, empezando por su origen volcánico, el descubrimiento de, del obispo Tomás de Berlanga, del que hablaremos un poquito ahora, y después de, pues, de una serie de años en que las islas no se localizaban, nadie sabía dónde habían aparecido y no se sabía dónde estaban, porque entre otras cosas eh, Tomás de Berlanga pensó que estaban mucho más cerca del continente de lo que estaba, pues fue. Eh, eh, poblada, fue habitada, fue frecuentada por bucaneros y por balleneros después. Aquí el, el mural continúa, la, en la parte derecha, donde se ve la mano de Darwin, y, y luego hablaremos un poco de ello. Estas cifras que he puesto aquí es el número de tortugas eh, capturadas entre el siglo XVI y XVIII, es una estimación, por los bucaneros y balleneros que llegaban allí. Las tortugas eran una, pues un, un alimento formidable, un alimento que se podían conservar carne fresca en las bodegas de los barcos sin darles de comer porque aguantan meses sin, sin comer y que podían echar manos de ella tranquilamente. Entonces se calcula que unas 100.000 ejemplares más o menos pudieron, pudieron desaparecer. Este es Fray Tomás de Berlanga, el, el obispo que era de Panamá, de la zona de Castilla del Oro que se llamaba. Fue comisionado por el por emperador Carlos V para ir a Perú y en el viaje las corrientes llevaron su navío muy hacia el oeste. Y dieron con las islas Galápagos que no se, eran desconocidas. Él entonces realizó un informe, una misiva que envió a Carlos V, hablando, es fue el primero que habló, claro, de, de estas islas. Decía que parecía que estaban, eh, como decía, sal, eh, o sea, que habían caído como una tormenta de piedras sobre ella. Él le llamó mucho la atención la mansedumbre de los animales que encontró allí, claro, no vivían, no estaban acostumbrados a la presencia humana, no vivían y sobre todo los lagartos, los extraños lagartos que encontró allí. Este señor, no me voy a extender mucho más porque hay mucho que decir, pero sí que quiero decir que era un personaje muy notable y muy, con mucha iniciativa. Por ejemplo, fue el primero que propuso al emperador Carlos V hacer en el canal de Panamá, actuar, en, la actual, en la zona del actual canal de Panamá, hacer un canal, entonces, para unir el Atlántico y el, y el Pacífico. Y bueno, este es un caimán que llevó a Soria de regreso de sus tierras americanas. Duró dos días en las tierras de Soria y está ahora en la colegiata colgado, restaurado. Bien, y aquí tenemos la continuación del, del, del mural. En, en 1835 se descubren las islas en 1535, Tomás de Berlanga. En tres siglos después, en 1835 llega un barco, un barco inglés, el Beagle, y a bordo del cual va un, pues un joven naturalista. Que va a cambiar la historia de la, de la biología con su, con su teoría de la, de la evolución. Hay aquí que decir, bueno, está con el pinzón, por supuesto, porque el relato del pinzón es el que, ha, el que se ha divulgado más, pero hay que decir, bueno, aquí están luego los balleneros que frecuentaron las islas y demás. Hay que decir que realmente Darwin se fijó poco en los pinzones, no fue una de las especies en las que se fijara especialmente, se fijó más en los insontes, de los que ya veremos, y en otras, pues, iguanas, tortugas. Pero en los pinzones, de hecho, capturó 31 pinzones, si mal no recuerdo, y de ellos solamente había etiquetados de las islas donde los había cogido de tres, lo cual es un error imperdonable, lo cual no quita nada de la genialidad de Darwin, por supuesto, pero es un error imperdonable no, no consignar de dónde coges. Y gracias a eh, sus compañeros, precisamente el capitán famoso Phil Roy y algunos otros compañeros, sí que cogieron pinzones en las islas y sí que etiquetaron de dónde las habían cogido. Todo este material fue al que era pues, una eminencia de la ornitología en Inglaterra, John Gould, y éste examinó todo ese material y gracias a las conclusiones y a los a las, a las estudios que aportó, eh, Darwin se fue haciendo otra idea realmente porque él, él llegó a, evidentemente, la, la teoría de la evolución fue madurada eh, durante varios años. Y entonces él fue cambiando su idea primitiva, fijista. Hasta, eh, hasta convertirse en, realmente en, en, en evolucionista, hasta dar la teoría de la evolución de la que, pues de la que somos todos deudores. Este trabajo sobre los pinzones y, y demás que hablo está muy bien recogido, como en todos sus ensayos, en Stephen Jay Gould, en La sonrisa del flamenco y está basado en los estudios de un historiador, Frank Suloway, que ha estudiado muy bien el, los materiales de, de Darwin. Vamos a hablar de una serie de animales singulares, así. Eh, he escogido algunos pues de los que yo no tengo fotografías, hay otros muchos que, que se verán a lo largo de, de la charla. He dicho que era, esta zona es una zona de aguas muy ricas. entonces tenemos eh, una concentración muy grande de tiburones ballena en las islas eh, Wolf y Darwin que están al noroeste muy alejadas al noroeste del archipiélago y son eh, ejemplares además hembra tiburones ballena hembra. entonces bueno ha habido diversas teorías de que si van allí pues eh, ...realmente a parir sus crías, eh, han dicho también que podía ser una zona limpiadora... ...porque había muchos, muchos peces limpiadores por allí, desparasitar y demás... ...bueno, desde hace unos años hay una, un proyecto de investigación que se está llevando a cabo... ...tiburón-ballena, porque se, es poco lo que se conoce de esta formidable... ...el pez más grande que existe, esta formidable especie, y se está llevando a cabo... Otro, ...otra especie que frecuenta mucho estas aguas son los, los peces, los tiburones martillo... Tiburones martillo, hay una concentración también masiva de ellos. Están siendo eh, esquilmados en muchas zonas realmente por la flota pesquera china. También estuvieron los japoneses anteriormente, ahora es la, la flota pesquera china. Y ya hablaremos de, de ellos eh, más adelante. Afortunadamente ha, hay una zona entre las islas eh, Wolf y Darwin que se, ha, eh, que se ha cerrado como santuario para esta especie. Y luego hay un santuario natural en una zona, en, en, la, en la zona norte de la isla Santa Cruz, de la que ya hablaremos, porque visitamos esos manglares, donde las, la, las, eh, los individuos jóvenes pueden criar en una red de canales que hay a salvo de los, de los depredadores, hasta los dos años. Y gracias a eso es una reserva, se ha descubierto hace, hace muy poco, hace dos años. Cuando yo volví, en el 2017, a último del 2017, se había descubierto esta. Y bueno, parece que hay esperanza también para ellos. Y luego especies muy curiosas como el, el pez murciélago del labio rojo, nada menos, que bueno tiene sus es muy curioso con sus, con sus aletas eh, pectorales que le sirven como patitas para, para desplazarse. Y luego la, 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 la anguila jardinera de las Galápagos, que bueno, se fija hace un agujero y se fija para comer el planto de que se alimenta también muy curioso. Una especie emblemática es el, el pingüino de las Galápagos. Es el, el pingüino que vive más al norte y más en, en, en zona ecuatorial. En, en es, Junto con el pingüino de Nueva Zelanda, es la, la segunda especie más pequeña de pingüinos que hay. Esta, este pingüino llegó de la Antártida a través de la corriente fría de, de Humboldt. Lo pongo aquí porque yo no. Eh, están en la isla Fernandina y en zonas de la isla Isabela, creo, en zonas muy delimitadas, y yo la verdad es que no vimos eh, pingüinos. Vimos solamente en Puerto Villamil. Cuando yo salía para el puerto Ayora, para Santa Cruz, eh, tres cabecitas en el agua que iban nadando, es todo lo que he visto del pingüino. Entonces, bueno, lo, lo, quiero, lo quiero destacar aquí. Otra especie que tampoco vimos porque está muy, muy, muy confinada, esta palabra es un poco, un poco cruda de estas. muy confinada pues, en unas islas determinadas también, en la isla Fernandina y demás, que es el cormorán áptero. Cormorán áptero, que evoluciona en estas islas también a partir de cormoranes, de, de especies de cormoranes normales, se hizo mucho más pesado que el cormorán normal, pesaba unos 4 kilos, y entonces las alas se quedaron reducidas, se fueron quedando reducidas, se seleccionaron ejemplares con alas cada vez más vestigiales, lo cual no quita que sea un excelente nadador, como todos los cormoranes. Luego, por supuesto, tenemos los pinzones. Los pinzones, aquí he puesto 14 especies porque son las que aparecen aquí. En realidad son 17, 17 especies las que hay de cuatro o cinco géneros. Bueno, pues de estos tampoco voy a hablar mucho, ya aparecerán a lo largo de la charla. Entonces, es un ejemplo de radiación adaptativa, ya lo, lo saben ustedes perfectamente, con las características de los picos adaptados pues, al tipo de alimentación que tienen, ya sea de semillas, picos gordos, eh, picos finos si son, si son insectívoros y demás. Hay Aquí solamente quiero destacar una de las especies, que es el camarrinchus pálidus, que es el, el pinzón carpintero, que es, eh, es muy característico porque se sirve de espinas y de ramitas para sacar, extraer insectos. Es un pájaro que utiliza, que utiliza por lo tanto, instrumentos y, y es, es, un, es un pinzón muy característico. Uno de los guías que tuvimos, el del volcán Sierra Negra, nos dijo que él nunca se había creído que estos pájaros utilizasen las espinas hasta que vio uno y que efectivamente lo hacen. Y luego hay otra especie muy curiosa que es el Geospiza difficilis, que le llaman el pinzón vampiro, porque aparte de, de alimentarse pues, de semillas y demás, también picotea los alcatraces y demás para extraer, para picar la sangre y, y beber la sangre. Y extraer, en fin. Bueno, después las, de las tortugas gigantes, por supuesto, otra especie emblemática, ya hablaré más adelante de ella, no me voy a extender aquí mucho. Eh, bueno, han cambiado de género y de taxonomía según los estudios genéticos, ahora parece que pertenecen todos al, al complejo que se llama. Que, lo, que, Onoidis, que son 10 especies, de las cuales una está extinguida. Cuando yo llegué allí, ya, ya contaré esto un poquito, había tres especies extinguidas, pero en los últimos dos años se han recuperado dos especies. Lo, luego lo cuento si es que me da tiempo. Luego, por supuesto, las iguanas, las iguanas marinas, que están en todo el archipiélago, ya hablaré de ellas eh, más adelante. Y hay dos iguanas terrestres, que son de este color eh, pardo anaranjado. Eh, esta es la única foto que tomé en la estación Darwin. En los últimos años apareció hace unos años una especie que se considera nueva, que es la eh, iguana rosa, que se considera una especie aparte que vive en determinadas zonas de las Galápagos. Bueno, luego, para completar un poco el cuadro, eh, algunos otros animales como el albatros, el faetón. a este sí que le vimos volar a lo lejos. Hay rapaces también, como el gavilán de las, de las Galápagos o el, el, el búho. Bien. De vegetación, bueno, en las, en las islas entonces más maduras ecológicamente se forman una serie de zonas de, de vegetación. Estas zonas de vegetación están aquí consignadas. Está la zona costera, es típica de la zona costera manglares, además de otras especies. Manglares, eh, hay cuatro especies de mangles en, en las Galápagos, sobre todo el, manglar rojo, el mangle rojo, perdón, que es el, el más característico. Hay una zona árida en donde crecen pues, los, los famosos cactus o puntia... Que hay, bueno, hay diferentes especies y variedades según las islas, y son muy, un, un elemento muy característico de este archipiélago. Luego hay una zona de transición, una zona de, de herbáceas y tal, y está la zona de escalesia. De este árbol ya hablaré, sobre todo en la isla de Santa Cruz. La escalesia es un, un árbol pues, de este porte y puede llegar a, a medir 15 metros. Es de la familia de las compuestas, que suelen ser plantas herbáceas, nada menos. Luego hay una zona de miconia, que es este, pues esta, esta planta de aquí, y luego en la zona ya superior, que es una zona con más humedad, están los helechos arborescentes, que es esencia tea este. Hay palosanto, que es esta especie también, la escalesia que hemos dicho, el matazarno también, que es otra especie característica, y este es el mangle rojo, el último. Bien, vamos a seguir. Bueno, algunos ejemplos de fotos tomadas por mí. Estas es en Bahía Tortuga, en, en, en Santa Cruz, en, en Puerto Ayora, de especies rastreras, halófilas, eh, pues, habituadas o adaptadas a, a, a ambientes salinos, a las playas. Esta es una zona, una laguna que hay cerca de Puerto Ayora, que es manglar, man, eh, manglar rojo. Y luego los típicos cactus. Este es de, el, el cactus de la variedad gigantea, unos cactus bastante, bastante altos, de Santa Cruz. Y estos dos son de la isla de Rávida, una isla preciosa con la que acabaremos nuestro, eh, nuestra charla. Bien, vamos a empezar con la isla Isabela, nuestro recorrido. La isla Isabela es la isla más grande, como hemos dicho, del archipiélago, son seis volcanes lo que hay, alineados, que han formado la isla. Puerto Villamil es la capital, aproximadamente es una ciudad más bien feucha y más bien pues dedicada al turismo y a excursiones y demás, y eh, tiene unos 2.000 habitantes. Se llega, yo llegué, bueno. Al archipiélago se llega eh, a la isla de Baltra, que hay un aeropuerto que fue construido por los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. No he contado en parte de la historia, eh, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña han intentado hacerse con las islas en más de una ocasión. Gran Bretaña incluso, Gran Bretaña fue, o Estados Unidos, eh, intentó arrendar también cuando a partir de la independencia de Ecuador y tal, y afortunadamente Ecuador echó mano seguida al archipiélago y la opinión pública siempre ecuatoriana ha sido contraria a que pongan sus manos tanto los americanos como los anglosajones como cualquier otro país, claro. Bien, entonces eh, yo llegué a la isla, a Puerto Villamil desde Puerto Ayora, pues hay un trayecto pues de como unos 70 kilómetros más o menos, dos horas y media en catamarán. Estos son los catamaranes que salen de Puerto Ayora. Aquí son, bueno, los catamaranes están fondeados en el, a cierta distancia a la orilla y hay lo que llaman los taxis acuáticos, que pues así te sacan un poco de pastita también y te llevan al, al catamarán. Bien, vamos a ver en, el, en, el, en la isla Isabela la excursión que, que hicimos al volcán Sierra Negra, que es el principal volcán de allí, es un, una, una caldera volcánica impresionante, se llega desde Puerto Villamil, eh, una hora de recorrido en coche, y se llega pues, a las puertas de lo que es el, el, el espacio protegido de, de, de este volcán. Este es el camino, un camino, un camino de tierra rojiza. En media hora o tres cuartos de hora se llega a la caldera volcánica. Y eh, pues, en las orillas aparecen como restos fantasmales estos, estos árboles con la garúa que llaman, que es la neblina o la llovizna en esas zonas bajas, y aparecen pues eh, llenos de musgo y con este aspecto. Aparece, hay guayabos también, que es una especie introducida, una especie invasora, que a nosotros nos sirvió, aunque las guayabas no estaban maduras entonces, pero nos sirvió a lo largo de todo el camino para refrescarnos bastante. Bien, esta es la caldera del volcán Sierra Negra. Tiene, es una caldera elíptica en sentido suroeste-nordeste y tiene unos nueve kilómetros en uno de los ejes de la elipse, tiene nueve kilómetros y pico y en otros siete y medio. O sea, que es, un, es un, una caldera muy grande y espectacular. Aquí son vistas un poco. De... Eh, nosotros recorrimos la parte este, todo el borde este y parte del borde norte. Nos llevó, pues estuvimos prácticamente todo el día, cuatro horas haciendo ese recorrido, luego otras cuatro horas para, para volver. una zona unas vistas interesantísimas como veremos. Y aquí podemos ver un poquito <coughs> las alturas de los bordes del volcán. Y aquí tenemos a nuestro guía. Eh, no se puede hacer ninguna excursión en las Galápagos sin ir con el guía es un, el cuerpo de guías naturalistas que se fundó en los años 70, ellos son los que acompañan, los grupos tienen que ser pequeños, no mayores de 16 personas, el nuestro era mucho más pequeño, y ellos son los que introducen la naturaleza a los Galápagos, los encargados de proteger la naturaleza, ellos tienen que hacer un informe cuando acaba la excursión de todas las incidencias que hay, si, los trayectos que han visto, si hay deterioro ambiental, si no, en fin, todo ese tipo de cosas las tienen que recoger. Este señor era todo un personaje, era un señor divertidísimo eh, y, y era una enciclopedia viviente. De, bueno, lo pasaba muy bien con él, la verdad es que era todo... No sé por qué ya le llamaban chucusú me quedé sin saberlo. Pero bueno, en el camino aparecían estas eh, palomitas, las tórtolas de las Galápagos, de las que Darwin en su viaje al Beagle pues, habla de ellas, que eran tan mansas pues, que se podían coger y matar pues, decenas de ellas, incluso a veces por el placer de matar, él lo dice más o menos así. O sea, no solo ya para comérselas o tal, sino por el placer de matarlas. En fin, es una paloma muy bonita, eh, con el círculo ese azul que tiene, que es característico. Aquí ya son vistas de la parte norte, de la caldera del volcán Sierra Negra, la parte norte, se ve la parte eh, central de la isla con la bahía de Elizabeth, que forma como un, un entrante bastante pronunciado. Y a partir de aquí pues, sería el alineamiento de, de otros volcanes hasta acabar en la en, en, punta. Pues, en la... la isla Isabela es el, el doble. Creo que leí que era el doble de la isla de Tenerife, por ejemplo, para que se hagan una idea de, de la extensión de esta, de esta isla. Y aquí aparece, como no podía ser menos, pues un pinzón, una de las especies de pinzones. Hay varias especies y, como hemos dicho, 17, unas 17, y esta es una de ellas, el pinzón vegetariano que aparecía por ahí asomado observándonos. La parte norte de la caldera, este, cal, este volcán está en activo. Es un volcán muy activo. De hecho, un año después de que nosotros lo visitáramos, hubo una erupción bastante importante en la zona norte, varios de los, de los conos volcánicos. Cada erupción supone un grave peligro, sobre todo para las especies que lo habitan. Tenemos que tener en cuenta que algunas de las especies de tortuga gigantes están confinadas en cada volcán de las Galápagos, del de perdón, de la, de la Isla Isabela. Entonces eh, en fin, es bastante delicado el, el, cada vez que hay un cataclismo de estos. Como se ve perfectamente, los conos volcánicos, la de escoria negra junto con la vegetación al lado, aquí pues, se ve lo mismo, también el, el contraste entre la vegetación y... Estos son dos, dos conos que están metidos en la misma caldera, los llaman los gemelos, y son dos así, muy, la verdad que son muy, muy curiosos también, pegados al borde norte. Y aquí vemos el Sinsonte, lo llaman también Cucube, los, los ingleses mocking, Mockingbird. Y bueno, hay también varias especies en, en las Galápagos. Esta es la más, la más eh, difundida por todas, las, por todas las islas, es un pájaro más grande que el Pinzón, como ven, más estilizado y bueno, un pájaro también muy, muy interesante. Y aquí está el grupo, era el grupo de siete personas, era un grupo hispánico fundamentalmente, solamente había un americano, que era Martin, que el pobre no sabía ni papá español y lo pasó muy mal. Aunque el guía le traducía, yo hablé con él un poquito, los demás no hablaban nada de inglés y el pobre lo pasó muy mal. Había una chica chilena y otras tres eh, ecuatorianas. Aquí nos encontramos también algunos, eh, pues eh, la, las, eh, las opuntias que crecen, que son los cactus que crecen en, pues, en todo Galápagos. Cada uno hay diferentes especies, diferentes variedades. Esta es la variedad justamente, eh, es opuntiaqueo, variedad que, que se da en, en esta zona. Por el suelo todo estaba lleno en esta zona norte de Gravilla y estaba estas estas eh, partículas como esto es como un puño más o menos de, de tamaño de, de aspecto metálico irisado no que habla un poco de la actividad de la actividad volcánica importante no se podía llevar uno ningún recuerdo ¿eh? la tentación de llevarse una piedra de llevarse una planta de llevarse un hueso nada está prohibido terminantemente llevarse ningún recuerdo y esto es una bomba volcánica que estaba pues al lado de las que expulsan los volcanes una lava muy fluida que el contacto con el, pues, con, el, con el aire y tal coge formas aerodinámicas y como, como se ve está como descascarillada. Bien, vamos por la 53. Vale. Bueno, aquí vemos el, un poco eh, toda esta zona, vemos cómo es una zona muy activa, la vegetación todavía no ha tenido tiempo de crecer, el suelo de gravilla y algunas, algunos matorrales que van, que van creciendo. Otro cactus, el cactus candelabro, que también se encuentra en diferentes partes, que parece salir ahí de la… De una, de una oquedad, y aquí pues una panorámica de, de, de toda esta, esta parte y aquí ya para acabar esta es el, el final del volcán de la excursión al volcán sierra negra una estación sismológica que hay en lo alto donde con, constantemente se monitoriza eh, pues para prever efectivamente que haya erupciones y, y demás Bien, Puerto Villamil. Puerto Villamil es la población, como hemos dicho, más importante de, eh, de la isla Isabela. Hay como unos 2.000 y pico habitantes, una población más bien feucha, o así un poco desangelada, pero lo bueno que tiene es que eh, está rodeada, cuando bajas a la playa, eh, sales un poquito de, de allí, pues es que está llena de, de vida por todas partes, ves hay, hay humedales, hay varios humedales, ahora vamos a ver alguno. Y bueno, lo que uno se encuentra, lo primero que se encuentra cuando llegas allí al, al puerto, al embarcadero, son los leones marinos, pues eh, eh, sobando plácidamente en los, en los bancos. no, es una imagen muy característica. este es el lobo marino de las galápagos. durante mucho tiempo se pensó que podía ser eh, el, el lobo marino de california. parece que pues, los estudios que se han hecho es una especie propia que se ha, ha, se ha separado de. Del, del, del californiano. Los machos llegan a tener unos 250 kilos, si no me equivoco. Y bueno, es una especie que no la iremos encontrando en nuestro recorrido. O sea, ahí estaba, pues tan, tan plácidamente. Había eh, iguanas marinas por todas partes. Tenías que andar pisando para no pisarles el rabo. A, a, por todas partes estaban. Pero bueno, de iguanas tengo más imágenes. Estos son los humedales que hay cerca de Puerto Villamil, donde hay, pues básicamente, en este flamencos decir hueñuelas, en fin una zona muy interesante la visité a última hora de la tarde estaba un poco cansado porque había llegado de todo el día no había comido porque con el trayecto de puerto ayora a puerto villamil con el movimiento de catamarán preferí no meter nada por si acaso después no pasó nada pero bueno por si acaso y bueno estaba un poco cansado pero pero mereció la pena el, el... y bueno aquí están los flamencos flamenco rojo este es eh, son los árboles que había por ahí el árbol se llaman manzanillo es un árbol tóxico las, hay un fruto que pareció a las manzanas, pero es venenoso, venenoso para el hombre. Las tortugas se lo comen y no, no pasa nada. Y además es venenoso no solamente por el fruto, sino porque eh, es una forbíacia. Entonces echa un lates, se agrega un lates que con la lluvia, si te pones para guarecerte la lluvia, te quema. Con la lluvia te produce quemaduras. O sea, sin embargo tiene mucha importancia ecológica esta, esta especie. Aparte ya por alimento de, la, de, las, de las tortugas, pues para fijar terreno y demás en costas. Y aquí, pues una cigüeñola, que había por allí en ese, en ese viaje. Y luego, pues al lado, en la misma ciudad de, de Puerto Villamil, nos encontramos este que sería pues un, un, pues un animal muy familiar a lo largo de todo el viaje por la Galápagos, que es el lagarto de lava. Esta es la especie, hay varias especies, hay varias, no sé, no recuerdo que son siete ahora mismo, y esta es la especie más, más difundida. Entonces pues con su garganta roja y tal, un lagarto bastante fotogénico. Y luego, por supuesto, las, las iguanas. Esto estaba al lado de, de la ciudad. Salías un poco dos calles más allá, hacia el embarcadero, y te veías todas las iguanas pues tomando el sol. Ya hablaré de las iguanas más adelante, cuando hable de Puerto Ayora. Y el pinzón, inevitable por ahí. Luego había otras especies, como la Parkinsonia culiata, el llamado palo verde, también con muy característica de hojas alargadas y espinas. Y luego aquí en la zona del embarcadero el eh, manglar, de mangle rojo, con las, el, las eh, clásicas raíces, aéreas que forman como una, una arquitectura donde fijan el terreno, en fin, los maravillosos manglares que protegen la costa. Entonces había una zona de, de manglar también allí. Y esto eran plántulas, plantitas pequeñas de, de manglar que crecían, que crecían allí. Al lado había una, una zona donde estaba lleno de, de gente haciendo snorkel. O sea que al lado de esto yo, yo, yo no quise porque es que no había ni sitio. Estaba todo el mundo, veían más que nada aletas y, y o sea que no, no había forma. Así que pasé y me dediqué a ver esto. Entonces este es el, el mangle rojo, que es la especie más característica. Hay cuatro especies de mangles. Este es el mangle rojo. Y bueno, aquí este señor, este pelícano, es el pelícano de las Galápagos, que es bastante más pequeño que el, que el nuestro, que el europeo. Y a este le vi pues, hacer varias picadas eh, allí en el embarcadero, en cerca del puerto. Varias picadas eh, fenomenales eh, pescando. Y lo que pasa es que bueno, no soy tan hábil como para, para pillarle en, en una de esas y le, le pillé ya reposando al, al hombre. Y luego, por pues, los piedras que había por allí, pues. Eh, son limícolas, eh, eh, cogen, en fin, moduscos y, y animalillos de la playa. Y esta es una iguanita, es una cría de iguanas, que había una zona que, era, que estaba protegida en la playa, que no se podía pasar porque era de cría de iguanas. Y entonces, esta apareció por allí, cuando me asomé, apareció por la roca mirándome y casi me miraba con más curiosidad que yo, que yo a ella. Es para que se hagan idea, más o menos, una moneda de dólar que tenía en otra foto sí que la tengo, es así, para que vean el tamaño de la, de la iguana y muy activa y muy vivaracha ella. Bien, la isla de Santa Cruz. Aquí voy a interrumpir el orden cronológico. Aquí después de isla Isabela es, hicimos el crucero, empezamos un crucero de tres días y medio que nos llevaría pues por todas las islas, la zona norte y tal. Y yo y luego en los dos últimos días de mi estancia en Galápagos, antes de ir a salir tomar vuelo a Guayaquil, pues lo pasé en Santa Cruz. Entonces voy a adelantar un poquito en Puerto Ayora, la zona de Puerto Ayora y los alrededores. La isla de Santa Cruz es una isla es curiosa. Hay una zona de, de bosques de escalesia que han sido bastante devastados para hacer zonas agrícolas y zonas tal. El, la escalesia es este árbol del que he comentado antes, es de la familia de las compuestas, que son herbáceas, y es muy típico. Está, eh, hay ejemplares en la, en la zona del centro. Este lo tomé ya yéndome hacia el aeropuerto, le pedí al taxista que que esperase un poquito para porque no tenía ninguna foto de escalesia, por lo menos. Y es muy típico con este ramaje en forma como de ramillete. Pueden llegar a medir hasta 15 metros o, o más, unos árboles bastante interesantes. Y luego otra cosa interesante que quiero destacar aquí en la isla Santa Cruz es que, por lo menos cuando yo estuve, en la época que yo estuve, toda la parte sur era una, estuvo llovinando todo el rato, prácticamente. Era la garúa que llaman, una llovina, medio neblina, medio, medio, medio tal. Pero al pasar, eh, al ir hacia el aeropuerto, al pasar por la zona del centro de, de la isla, sol. O sea, cambiaba completamente como si hubieras aparecido en, otro, en, otra, en otra tierra. ¿no? Muy curioso. Bueno, este es el Puerto Ayora, es la principal población de la Galápagos, tendrá como unos 22.000 habitantes o quizás algo más. Y bueno, es una, una, tiene aquí está un poco todo, pues, todos los, los aspectos turísticos que tiene. Yo estuve, aquí está la Estación Darwin, la estación Darwin ya la reservaré para, para dentro de un rato, es la, la última visita que hicimos en grupo después del, después de, del, del crucero que hicimos. Este es Puerto Ayora. Y bueno, inevitable, pues el león marino correspondiente en su banco pues eh, sesteando. Aquí también muy curioso, porque estaban limpiando pescado en la zona de, del puerto y estaba todo lleno de pelícanos viendo a ver qué podían qué podían pillar. Y este león marino, que me, según me dijo uno de los guías, lo habían criado allí en el Puerto Ayora y estaba pues asomándose por ahí entre las piernas de las mujeres a ver si, si pillaba un trozo de pescado también. Y luego, pues las eh, pues, señales como esta, donde pues. <laughs> Advierten que hay iguanitas y que no... Bueno, a las iguanas realmente es que si vas por la calle un poco despistado les pisas el rabo porque están por todas partes. O sea que hay que tener cuidado porque están por ahí por calles y por todas partes. Bien, más cosas. Bien, yo una de las excursiones que hice en los dos días que estuve en Puerto allora era a Bahía Tortuga. Eran unos cinco kilómetros en un paseo que ahora veremos que bastante agradable. Y Bahía Tortuga es un espolón de tierra donde hay manglares, iguanas... Y esta zona protegida de los embates del mar se llama Playa Mansa, y esa era una zona muy turística. Yo, uno, el, uno de los días que estuve por la mañana, estaba lleno de gente allí, en plan eh, playeros. En el camino hacia Bahía de Tortuga, pues se ven sobre todo palos santos, que son estos árboles que parecen que están secos, estaban sin hoja en esa época, y luego los, los inevitables, las opuntias, la opuntia de la variedad gigante. son las, las opuntias más, más grandes que hay en la Islas Galápagos. A mí me parecían, me parecían preciosos, un color rojizo de... Y este es el paseo, un paseo como digo muy agradable, no encontré mucha gente cada vez que iba, iba también a unas horas que no, pero bueno, no encontraba mucha gente. Y aquí pues una zona eh, a los lados, zona boscosa, zona de matorrales, de palos santos, de opuntias, como vemos aquí, estos son palos santos, y bueno, otros árboles más que había por allí. Y luego pues eh, a lo largo del camino te encontrabas pinzones, como este macho. Y los eh, lagartos de lava que ya eran habituales eh, por todos los sitios que ibas. Ya llegando a Bahía Tortuga, esto eran zonas, pues como ven, de plantas rastreras, plantas alófilas, acostumbradas, eh, adaptadas a ambientes salinos. Eh, toda esta era una zona de cría de tortugas, no se podía pasar. Aquí hay otras, otras dos plantas. Y luego también otro, otro visitante característico de, todas, de toda esta… de la costa de la Galapagos son las, las zayapas, los, los eh, cangrejos estos rojizos azulados, que la verdad es que son bastante apl a, aplanados, que son bastante curiosos. Bien, y aquí llegaba ya, pues, a Bahía Tortuga, y en, en el extremo del espolón ese de tierra, donde hay manglares y donde estaba lleno de iguanas marinas. Aquí había un montón y es la iguana marina. La iguana marina en realidad, eh, el colorido este oscuro, negro y tal varía. Según eh, hay ejemplares que son algo más, más, más grises o incluso o tirando un poco más, pa, más pardos, pero bueno, este es el, el colorido el, color, el colorido normal que tienen. Entonces están tomando el sol. Como saben las iguanas marinas, pues se eh, alimentan de algas, bucean. Las aguas son muy frías, con lo cual tienen que salir después a, a tomar el sol. Claro, uno las ve siempre sobando ahí en la en la hierba y parece, pero claro. Despliegan mucha actividad. Ya Darwin habla, en el viaje del Bigel, habla de. de claro, entonces no se sabía nada, abrieron el estómago y el contenido en algas. Ya habla de, de, de la, pues del, del tipo de alimentación de estos animales. Estos animales también son muy curiosos porque, de claro, ingerir sales, tienen que expulsarla. Hay unas glándulas y están continuamente, tú las ves por ahí, como si estornudaran, por todas partes. Y ya, muy, muy curiosos. Y bueno, aquí también se suelen poner en plan melé unas encima de otras y tal. Y bueno, al calorcito del sol y, y todo esto. Bueno, unos animales muy. Y luego en el puerto, en el puerto puedes ver todo tipo de animales. Está la garza, por ejemplo, está la garza más grande que hay en Galápagos, que es la, la garza gris azulada. El zarapito, por ejemplo, y el inevitable también pelícano, que había muchos, muchos por allí. Bien, más cosas. Y luego, bueno. Eh, las calles, hay calles muy bonitas, estaban pues, con jardines en flor, este era un hostal, en fin, hay zonas muy interesantes. Y luego la estación Darwin, la estación científica Darwin. A partir de esta se crea en el año sesenta y tanto, se crea la estación ya cuando, eh, cuando se decide proteger las Galápagos, se decide proteger, eh, se forma esta estación científica, la estación científica está llevando diferentes proyectos desde hace mucho tiempo, hay investigadores de todo el mundo que van allí. El proyecto principal es el de eh, recuperación de las tortugas, pero hay otros muchos. Por ejemplo, se está haciendo un mapa también de especies invasoras. Se está protegiendo también dos especies de pinzones que escasean, porque bueno, ha habido la población ha bajado. Se está haciendo también un seguimiento de las pesquerías. Bueno, Hay cosas muy interesantes. Hay todo un sistema de pasarelas por aquí en la estación Darwin, donde uno va y bueno, ve ejemplares de, de Lopuntia gigantea como este, maravillosos y luego pues ves muchísimas tortugas en todos los estadios de crecimiento, tortugas pequeñitas como estas que están numeradas, que se van criando, les echan hojas, esto eran hojas de bueno una planta que hay por allí que la llaman porotillo y bueno las van criando cuando ya adquieren cierta edad y cierto tamaño pues las van soltando en diferentes, en diferentes sitios y aquí pues otro otro ejemplar bien eh, actualmente, yo por lo que he visto, se considera que hay 10 especies. Al principio se consideraba que era una sola especie, después se cambió el, el género Geoquelone, después ahora mismo es el complejo eh, Quelonoidis y son especies diferentes. Y de estas 10 especies, yo cuando estuve en el 2017 había tres que se consideraban extintas. Por supuesto, está el, el solitario George, que esté de la Isla Pinta, que esté por mucho que intentaron, estuvo durante muchos años en el centro de recuperación este de, de Fausto Llerena, que se llama de allí, y al final, pues nada, murió sin descendencia, con lo cual esa especie ha desaparecido. Pero había otras dos especies, una de la isla, tenía el dato por aquí, de la isla Floreana, que es, hace dos años se ha visto, una se encontró un ejemplar, una hembra, que estaba viva, Perdida, en un, con lo cual la especie no está extinta. Y en otra vía, híbridos. En la isla Isabela se habían formado híbridos de esa especie, que supuestamente extinta, que se habían llevado en su día a esas islas. Con lo cual hay dos especies que se han, que se han descatalogado como, como extintas. Bueno, otro milagro también de las Galápagos, que no, no suele pasar. Bueno, el solitario George, eh, cuando murió, lo llevaron al Museo de Historia Natural de Nueva York, lo embalsamaron, lo, lo en fin, lo, lo taxidermizaron. Y ahora está en una, en una sala por allí, a temperatura tal. Yo no quise tomar ninguna fotografía porque me parecía muy triste. Y, y bueno, pues es un poco la, la historia de, de, de una, una de, las, de las especies que se han extinguido. Esto lo pueden encontrar en cualquier sitio también. Lo pongo aquí. Hay dos, dos tipos de caparazón. Eh, como saben, las Galápagos, el nombre de Galápagos responde precisamente al caparazón de las tortugas que cuando los españoles estuvieron... Eh, recordaban a la silla de, montar, silla de montar femenina que se utilizaba, era galápago, y de ahí el nombre de galápagos. Hay una, un, dos modalidades de caparazón: una de estas especies que son ramoneadoras, que tienen una especie de saliente aquí que les permite sacar la cabeza, una cabeza, como saben, muy larga para alcanzar las ramas, y otras pues que se alimentan de hierbas, de arras del suelo, que es abovedada, y entre ellas pues, hay pues, diferentes modelos, pero bueno. Esto no me voy a extender porque ya, pues ya se puede encontrar en cualquier sitio. Luego aquí vimos también la estación Darwin, el único ejemplar que he visto yo de, de iguana terrestre de las Galápagos. Después vi en Guayaquil, iguana, iguana terrestre que es otra especie de preciosas en, en Guayaquil, pero de, de las Galápagos hay dos y esta es una, una de ellas, que estaba por allí. Bien, vamos a empezar entonces ahora. Bueno, quedan todavía unas cuantas. El, lo que es el crucero que hicimos. El crucero empezó en, en la Cala Tortuga Negra, bueno, habíamos quedado en Baltra, en un grupo, nos reunimos al final, un grupo de 17 personas, eran todos norteamericanos, a excepción de una chica suiza y yo, y, y lo hicimos en este, en este barco, el Galavín, que tenía 27 metros de eslora y 7 de manga, y como digo, 17 personas, casi todos eran norteamericanos, sobre todo en la parte de California. La primera excursión que hicimos fue a Caleta Negra o Cala Negra, que está al norte, son manglares al norte de la isla de Santa Cruz. Hay una primera zona que es rocosa, donde están aquí los piqueros. Estos son alcatraces, que allí llaman piqueros de patas azules. Hay tres, tres especies, los de patas azules, los de patas rojas y los de nazca. Ahora lo vamos a ir viendo. Y bueno, estaban, estaban por allí. Esta es el, la especie, es una especie eh, intermedia. El, el más grande es el de nazca, que es blanco y negro. Y bueno, había ejemplares por allí, en las rocas. Había también pelícanos, pelícanos eh, pues anidando por allí por los árboles por, de, de mangle. Esto fue a última hora de la tarde, y la verdad es que tengo que decir: es una zona, bueno, ahora veremos, una zona de canales, de, de manglares, y había una paz, eh, aparte de que era precioso el sitio, había un silencio y una paz absolutamente formidables. Y aquí, pues, otro pelícano asomado. Esta es la zona una zona de canales. Aquí en esta zona de canales es donde he dicho antes que se descubrió, cuando yo volví a España, leí una noticia de que se había descubierto una zona donde, donde se criaban el, 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 el tiburón martillo, que estaba protegida porque son canales donde no pueden entrar depredadores ni nadie. Y hasta los dos años más o menos de tal están ahí protegidos, después salen al mar, con lo cual es un reservorio de, pues muy interesante de, de este, para esta especie. Aquí pues otro... Eran muy fotogénicos y hice unas cuantas. Que no me he resistido a traerles, aunque se repitan. <laughs> y una fragata. De estas hablaremos ya en la isla Genovesa. Eh, sí, Genovesa, que vamos a hablar dentro de un rato. Hablaremos un poquito de ellas. Y luego pues, nos visitó pues, una, una tortuga verde de las Galápagos. Que jugaba con nosotros al escondite, se sumergía y tal. Y al final pues, pude hacerle alguna foto. También dos rayas doradas que aparecieron por allí. rumbo a los manglares y dos rayas eh, águila moteada que bueno se ven un poco mal con tal pero bueno eran también otra especie bastante bonita espectacular bien eh, esa, esa noche eh, teníamos que ir a Genovesa para estar al día siguiente allí y pasamos toda la noche el barco pues prácticamente a toda máquina yo conseguí dormir pues como unas dos horas o tres horas porque aquello era parecía que iba a explotar se movía para todos lados bueno, una, una noche un poco pero bueno mereció la pena y en la isla Genovesa Hicimos dos excursiones. Bueno, la isla genovesa, la bahía Darwin, que se llama, era una antigua caldera volcánica, donde por efectos erosivos y demás, la pared de esta que la cerraba se ha hundido, con lo cual ha quedado una bahía. Entonces hicimos esta excursión a lo que se llama el barranco, una zona donde estaban anidando pues, fragatas y alcatraces, una meseta que hay por aquí, una muy curiosa, y luego por la tarde estuvimos en Playa Darwin también, que hay un canal que da al mar donde estaban las fragatas anidando. Bien, esta es la zona del barranco, unos farallones eh, bastante bonitos. Toda esta parte es de palo santo, palo santo que entonces, en esa época, no tenían la hoja y parecen árboles secos, pero no. Y este era con la zodiac a donde, a donde llegábamos, eran una zona pues unas pasarelas que se habían hecho a modo escalera. Y estos son pues los paredones de, de, con una de las, de las especies de gaviota, que hay allí me parece que es la de cola bifurcada, los, los paredones que hay y tal y esta aunque la foto tampoco es muy buena la he querido poner porque es el, el león peletero que llaman es un león marino diferente al que al otro al normal es más pequeño y este suele eh, reposar pues en rocas el león marino se ve más en, en zonas de playa y este se le ve más en, en, en este tipo de, de es, es otra otra especie diferente y es creo que hice dos o tres es la única vez que lo vimos hice dos o tres. Dos o tres fotos. Y aquí, bueno, pues en esta zona de meseta era donde anidaban los, los piqueros, alcatraces, alcatraces que estos eran de patas rojas, bueno, ahora lo veremos por ahí, que aparecían, estaban los polluelos en todos los estados, desde polluelos muy pequeñitos a polluelos ya más bien grandes y de patas rojas. Es otro de, los, de las tres especies de, de alcatraces que, que hay, como saben, especies muy pescadoras, especies que lanzan picados en el agua, especies muy, muy espectaculares, y que hacen para paradas nupciales también. Bueno, aquí tengo que decir que los, eran los piqueros de pata roja, los machos, cuando pasabas a su lado, emitían silbidos que parece que te estaba silbando una persona. Y eran, yu, yu, y eran ellos, eran los machos de, de, de esta especie. Y aquí vemos otra, otra especie, la, eran los, los piqueros alcatraces de Nazca, que son, es la más grande, la especie más grande, son blancos y negros, que estaban también en esta meseta, también criando. Aquí vemos a uno de ellos y aquí pues una parte del, del grupo, una familia de California que iba con nosotros y uno de nuestros guías. Aquí en este crucero tuvimos dos guías. Este era Patricio Vargas, que era un señor pues también muy vitalista, te contagiaba con una alegría y bueno era un, un señor bastante. Y bueno, como ven una de las cosas que más sorprende en las Galápagos es la cercanía de los animales. Los animales es que estaban mirando, pasaban de ti absolutamente. Entonces eh, pues eh, no puedes por supuesto no puedes darles de comer no puedes tocarlos no puedes acercarte mucho a ellos hay que respetar a los animales entonces eso se lleva a rajatabla por lo menos con los guías aquí otra pareja de, de alcatraces de piqueros de Nazca y aquí con el pollo que aunque parece que está muerto estaba vivo parece que está ahí medio ya arrepentido de la vida y esta era una iguana, una iguana pequeñita, pero no era una cría. Es que en esta isla nos dijo nuestro guía que las, eh, las, las iguanas que hay son más pequeñas, considerablemente más pequeñas que... Y luego esta es la parte, todo el borde occidental de la meseta, que da ya al mar, y es una zona, pues como, como ven, absolutamente árida, volcánica, donde crecen de vez en cuando, pues uno nos explica como arbolillos como este, porque casi no hay, no hay suelo debajo, y donde pululan todo tipo de de aves acuáticas. Aquí había petreles, golondrinas de mar, alguna que otra fragata. Las fragatas se llaman rabiorcados, los piratas del mar, porque entre otras cosas ellas pescan también, pero también acosan a otros pues, alcatraces y a otras, a otras aves y les quitan el pescado hasta que lo, que lo echan y se lo llevan. Bien, esta es una, una de, las, de las fragatas. Por la tarde íbamos a ver a los machos. Con el saco gular inflado, rojo, que parece un globo, muy espectaculares. Y bien, esa misma tarde en Playa Darwin, que está en la misma isla genovesa, también un, un sitio muy, muy espectacular. Y nada más llegar, tuvimos, pues vamos, esto fue un regalo absoluto, porque estaba amamantando una leona marina a su cría, una cría ya bastante crecida, la estaba amamantando y cuando dejaron de, de amamantarla, se empezaron, empezaron los dos a acariciarse. Como, a, como una cosa absolutamente, bueno, nos quedamos allí mirando durante bastante tiempo, era una cosa absolutamente emocionante, y estaban así, estuvieron eh, acariciándose con el cuello, dándose, haciéndose arrumar con una cosa absolutamente impresionante, y luego a, a unos metros de allí, a pocos metros, pues dos gaviotas apareándose, la gaviota bifurcada, de cola bifurcada, es una de las cuatro gaviota, especies de gaviota que hay en Galápagos, y estaban allí en pleno apareamiento, con lo cual pues es que era parecía todo puesto para, para nosotros allí una película. Bueno, esta es la zona de Playa Darwin, una zona que es un canal que da al mar, que es una zona a mí me gustaba muchísimo, tiene todas estas paredes de roca con las opuntias y toda y en la otra parte los manglares, mangle también rojo. Estos son los propágulos de los, de, los, de los mangles, como saben, se, en fin la parte abultada se hincan en la... En la tierra y empiezan a echar pues, las raíces aéreas, en fin, una, una planta absolutamente fascinante. Y este pajarín, el canario que llamaban, bueno, se llama Canario de los Manglares, Reinita de Manglar, Canario María lo llamaban allí, los, los guías lo llaman Canario María directamente. Pues un pajarín ahí de, que destacaba con su color amarillo sobre el fondo gris. Este es el martinete coronado, come cangrejos e insectos y estaba por allí como, como un poco achuchado, como observando todo. Y luego aquí las fragatas, fragatas macho ya con el saco gular hinchado, absolutamente espectaculares. Además era curioso porque cuando emprendían el vuelo el saco se les desinflaba y parecía un colgajo que iba por allí. Era, era la verdad bastante cómico verlas. Y, y por supuesto el león marino, que no falte, sobando. Luego también aquí había alcatraces, había piqueros, también criando. Aquí vemos un pollo. Este es un piquero en azca, blanco y negro, y gaviotas también, la gaviota de cola bifurcada, también aquí con su, con su pollo correspondiente. Bien, en una zona de la playa era como un osario, donde había pues, huesos de cetáceo, eh, vimos también eh, iguanas momificadas, en fin, era como, como, como la ilusión de un gabinete de historia natural, pero que no se podía tocar nada, ni llevarse nada a uno y bueno, otra de las vistas de una zona muy bonita, realmente playa de Arbuín era muy bonita. Eh, después, al día siguiente, eh, cambiamos completamente de tercio, de paisaje, y estuvimos en la isla santiago, en la bahía sullivan, eh, un sitio espectacular volcánico, un paisaje que parecía un paisaje primigenio absolutamente. aquí en la costa, sí que había plantas y, y eh, parte arenosa, pero en cuanto que eh, aquí los conos volcánicos y demás, con vegetación, y bueno, y aquí los, las, las zayapas por ahí, subiendo y bajando. Y en cuanto que te metías, el suelo era así, es la, la lava, una lava muy fluida que llaman lava cordiforme. Bueno, tiene un nombre, todos, todos son nombres hawaianos que dan a la clasificación de la lava, esta se llama pajoejoe, pa hoe, pero cordiforme, porque es casi como cuerdas, ¿no? Que van formando, se van, se van curvando unas al lado de otras, eran, bueno, era espectacular, hacía una… Era este tipo de cosas, parecía que estaba todavía fluida, parecía que estaba fluyendo la lava cuando la veías. Y aquí un, un canario María que está junto con, la, junto con la lava. Bien, aquí pues esto es el colorido que encontrábamos, eh, era a primera hora de la mañana, eh, el suelo absolutamente volcánico, rocoso, eh, colores grises, azulados, añiles, eh, morados, pardos, en fin, una cosa increíble. En esta la erupción de hubo una erupción aquí en la bahía Sullivan eh, en 1903 y ahora veremos coladas que han quedado de, pues de de esa de esa erupción sobre terreno anterior que son muy es muy curioso como lenguas absolutamente que han quedado y bueno y crecían entre las rocas crecía el moyugo que es una planta que abunda por ahí ahí crecía el moyugo no se sabe con qué suelo y tal pero ahí, ahí crecía y luego vimos esta, esta bonita, la, la langosta pint, eh, grande pintada. Vimos algunos insectos, la verdad es que no vimos muchos. Hay insectos, hay insectos, pero no vimos muchos. Y este era de los más llamativos, por los, los ribetes amarillos que tiene. En fin, le saqué dos porque, porque me gustó, <laughs> para un insecto que vi. Y luego, pues, eh, pinzones, la especie de pinzón que vive por aquí, el macho y, y hembra. Y luego... Espectacular también, en toda una, una mesetilla que vimos que era de tierra volcánica, crecía este cactus. Este es uno de los cactus, el cactus más pequeño, el Brachycerius nesioticus. Crecía ahí, absolutamente fascinante verlo, ver, ver ahí cómo la vida se abre paso. ¿no? Estos son chimeneas eh, pues de los gases volcánicos que azoran. Este, este tiene la estatura de un hombre, la, la altura de un hombre. Y según nos dijo el Guía, aquí había estado Brad Pitt. Y su pareja haciéndose fotos. Él se metió, o sea, cabe un hombre metido. Y bueno, nos dijo eso que había, que está lógicamente muchos conocidos, muchos famosos famosetes van por allí, ¿no? Y que había esta pit Y bueno, aquí para que vean el contraste, ¿no? Entre el pardo, pues de estas laderas, y el gris de, del suelo. Aquí la colada que le decía, hasta dónde había llegado, había quedado marcada aquí como si fuera un oleaje petrificado. Este, esta lengua, había, bueno, era fascinante este este sitio. Eh, yo la sensación, en muchos sitios de Galápagos se tenía una sensación, pero en este era casi como una novela Julio Verne. Yo me sentía casi como, veía a, lo, a, a mis compañeros del grupo y decía, ¿dónde estamos? Y es como una aventura de, de una novela Julio Verne realmente. Y bueno, en zonas de, de depresiones, pues donde crecían ya matorrales y otras. Y aquí pues el, otra vez el, el cactus este pequeñito y este otro el candelabro que crecen pues milagrosamente, porque la verdad es que... Luego la, la, es ya la última isla que vamos a ver, la Isla Rabia, una isla muy bonita, muy pequeñita, al lado de Santiago y muy bonita, con colores rojizos muy intensos, porque la lava aquí tenía mucho óxido de hierro, que hace contraste con el mar, contraste con el cielo. Bueno, Todo esto son palos santos, que forma ahí como una vegetación seca, pero no. Detrás de esto, no se ve, es una laguna. Había una laguna y había bueno, aquí algunos manglares y otras, y otras plantas de, de playa. Y por aquí salía un caminito. Estos estos puntias me parecían. Esta es la especie propia de aquí, de esta isla, la puntia a la pajeilla profusa. Unos troncos inmensos, retorcidos. Era una cosa, a mí me parecían bellísimos. Como saben, estos son tallos modificados, no son hojas, son tallos modificados con sus espinitas. Y bueno, este era el camino que ascendía hasta la parte alta, donde había unas vistas impresionantes que ahora, que ahora veremos. Bueno, de ahí se veía el, el, pues el mar. El, Azul, la tierra rojiza, bosques de palo santo. Bosques de Opuntias que había por aquí también. Y bueno, zonas como esta, la verdad es que era, fue la última excursión que hicimos y la verdad, hacía, hacía calor ese día. Realmente tuvimos calor y esto pues uno de los farallones que había en la playa. También un paisaje espectacular y el lagarto de lava, por supuesto que siempre no puede faltar, el pelícano, que ya es, es que me encantaba cada vez que veía un pelícano, el ostrero americano, que estaba también por allí picoteando con su largo pico, a ver lo que encontraba, y luego pues una serie de invertebrados marinos que me hizo mucha ilusión verlos por la playa, <laughs> entre ellos pues el, el, el erizo este de, de púas de lápiz de pizarra, que se llama por, por el una Y aquí otro de nuestros guías, también un señor muy entrañable, Víctor Gómez mendía que sabía muchísimo y que era el anfitrión en las comidas de, del barco que hacíamos. Y gracias a él me salvó algunas veces porque, claro, mi inglés da para lo que da. Y en conversaciones cruzadas con norteamericanos que hablaban a toda pastilla, pues él, él y la chica suiza, que también se defendía, pero bueno, estaba un poco como yo, pues nos podíamos defender un poco porque si no. Eran, eran agradabilísimos todos los norteamericanos. Era gente, pero claro, no podía estar can you repeat, can you repeat. Porque, claro, can you repeat, pues ya te hartas y en fin bueno voy a acabar ya pues, no tengo más remedio para que vean para que vean un poco el cuadro completo amenazas a un santuario natural pues pues sí eh, amenazas lógicas de alteraciones del medio algunas son naturales estamos hablando de una zona de erupciones luego lógicamente cada vez que hay una erupción pues hay, es una amenaza y alteraciones del medio eh, debidas al hombre otras por especies invasoras. Ahora veremos el número de especies invasoras que hay. Algunas introducidas en tiempos históricos por el hombre, como la cabra, que ya hablaremos de la historia de la cabra, que también tiene tela. Y la población que está creciendo. Poco, pero crece. Y claro. El turismo que está creciendo, que en un principio eran ciento y pico mil al año y ahora me parece que vamos por los 260.000 mil. Lógicamente este año no ha habido, con lo cual también mal para la economía de... de o sea, que es toda una historia. Y luego la explotación, la explotación donde me voy a centrar con mis amigos los chinos, la flota pesquera china, que bueno, que en fin, que no tengo palabras. Las eh, especies introducidas, pues ahí he hecho una valoración que he visto por ahí, habría que añadir también como 700 especies más o menos de invertebrados, e insectos como la hormiga de fuego y tal, que, eh, el tipo de moscas que están, la verdad es que están eh, haciendo bastante daño. Y sobre todo la cabra, la cabra yo las cifras cuando las leí no me las podía creer. Es que esa cifra que veo ahí, que es de 135.000 solamente en el norte de Isabela, pues es que es una cifra mínima, porque algunos cálculos decían 160.000 cabras. Han sido exterminadas todas, en, en estos últimos años las han ido matando. Eh, las han matado a tiros, desde el aire, desde tierra, con estos chivos que lo llaman chivojudas, que van con un, un radiotransmisor y cuando el animalito llega al rebaño, pues. Llegan allí los tiradores y se cepillan. Han, 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 han matado. Cuando estuviste tú, Patri, estaban todavía. Pues ya no queda ninguna. Bueno, en fin, no voy a. Es verdad que causa mucho destrozo. Las cabras fueron introducidas por el hombre para tener carne y para tal. Pero claro, cuando los animales ya no nos sirven, pues los matamos. Luego, bueno, las, las cabras han hecho su, su efecto. Pero las ratas, que además estas son adaptables, esto sí que es una plaga absolutamente. Eh, ...dificilísima a erradicar, además las, las ratas pues saltaban desde los barcos, saltan y nadan hasta la costa... ...el cerdo, este que parece un jabalí, es un cerdo, cerdo salvaje, el cerdo feral, y gatos y otros animales... ...el gato, la verdad es que, bueno, nos dijo el guía, que el gato eh, sí, que podía capturar eh, aves y demás... ...pero que hacía un efecto beneficioso al comerse las ratas, con lo cual, claro, pff, en fin... Luego la población, bueno, pues Puerto Ayora, que tiene 22.000, Puerto Villamil, 2.000, la población va creciendo porque claro, esa población no la puedes mandar, están en su tierra, no puedes decir, no, perdón usted, esto es una, un sitio, un santuario. Eh, van creciendo, lógicamente, entonces bueno, pues eh, hay un impacto de todo tipo, inevitable. El turismo, pues inevitable impacto. Es una fuente de riqueza, pero también inevitable. Esta foto la tomé yo en la isla genovesa para ver un poco los estragos del suelo volcánico. De pasar, 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 pues claro, se va hundiendo, las losetas se van. Todo esto es deterioro. Que los guías toman nota de todo esto. Pero, pero claro, por otro lado está la presión del turismo. Bueno, hay, hay, hay cifras, en el 2018 275.000 habitantes. Este año no ha habido ninguno, pero bueno. Y luego, pues hablaré pues de la, efectivamente, de la esquilmación que están haciendo los chinos, como en su día hicieron los japoneses, hicieron otras. En fin, no es porque me meta, quiera meterme especialmente con los chinos, pero la verdad es que yo he recopilado noticias desde que volví de, porque esto lo desconocía, desde que volví de, de allí, de Ecuador, y la verdad es que es absolutamente tremendo, porque la, la, la arma ecuatoriana pues no da de sí, tiene los, en fin, los recursos que tiene. Y realmente, aunque oí que el gobierno chino había prohibido este año ya faenar, eh, bueno, no faenan en las Galapagos, faenan alrededor, con lo cual eh, es que me da igual. El Perú, las aguas del Perú, que también son muy ricas en, en pesca, realmente, además es que estamos hablando de cientos de barcos. O sea, no es que vaya un pesquero, los pesqueros, ¿no? Son verdaderas aspiradoras del mar. Y así es como los ecuatorianos se toman un poco, intentan paliar la, el desastre con un poco de, de humor, pero bueno. Luego, a, eh, también esto es otro, otro asunto de la explotación, que es la guerra de los pepineros, la revuelta de los pepineros, los pepinos de mar, que son las soloturias, que son, eh, ya saben, equinodermos, igual que la estrella de mar, hizo de mar, pues eh, es una fuente también de riqueza para mucha gente. Es, yo, me parece que he leído por ahí, unos mil pescadores se dedicaban, en los años 90, se dedicaban, hasta que el gobierno ecuatoriano vio que era una presión, porque además las soloturias tienen un, un papel ecológico, en fin. Entonces eh, prohibió la, la, la pesca y hubo una revuelta, una revuelta en, en Santa Cruz, en Puerto De hecho, mataron a setenta y tantas tortugas como, como venganza. Y, y el, bueno, el gobierno tuvo que recular. Han tenido que hacer programas donde pueden reciclar a los pescadores, porque a claro, los pescadores no los puedes dejar tampoco sin la fuente de. Es que claro, los temas de conservación son muy delicados. Entonces, a la, a la gente tampoco la puedes dejar sin su subsistencia. Bueno, y esto es un poco lo que pasaba a principios de siglo, la caza que había de tortugas. Estos son restos de caparazones, de cazadores, hasta que, hasta que se, se protegió el archipiélago en, posteriormente y tal, pues había estos estragos que se hacían, porque se mataban animales. Y luego los plásticos. Ahí tenemos una cría de, de león marino que está la pobre envuelta en plástico. Y bueno, aquí acabo con dos pantallas, que hablo de santuarios naturales. Pues que son las Galápagos, pero son también todos estos. Efectivamente. Entonces, no solamente son las Galápagos, es muy, es, eh, digamos, muy emblemático, pero bueno, es que tenemos todos estos ecosistemas, realmente el planeta entero. Claro, me pueden decir, claro, ¿y cómo lo hacemos? Bien, pero yo aquí lo dejo porque me apetecía decirlo. Y luego quiero, quiero poner también esta cita a nuestro compañero Fernando Valladares, investigador del Museo Nacional de Ciencias Naturales que ha advertido, lleva, cuando pasó lo de la pandemia, ha hecho vídeos, y ha, en fin, muy interesantes, relacionando, el, no es el primero que lo hace, a base de, de estudios que ya hay, que relacionan la pérdida de biodiversidad con la propagación de, pues, de pandemias, de, de epidemias. Y quería acabar con él también un poco en homenaje a su labor. Y ya con esto, pues muchas gracias. Y ya he terminado una hora y diez minutos, que era lo que, <risa> <risa> lo que me había propuesto. Si hay alguna preguntita, sobre todo de cosas prácticas. O de dos preguntas. Dos preguntas. <laughs> claro, las Galápagos tienen muchos temas, mucha temática. Yo no soy experto, ni mucho menos. Yo os he querido contar un poco mi experiencia de una semana, con lo cual, y lo que he leído después y lo que me ha interesado, eh, aspectos prácticos, aspectos, en fin, pues pueden preguntar. Yo, por ejemplo, contaría: hay un protocolo cuando se entran las Galápagos. Pues eh, ya en el avión, bueno, tienes que firmar un formulario, rellenar un formulario, tienes que poner si has estado, por supuesto, no puedes llevar, introducir especies, no puedes introducir eh, alimentos de tal, de cual. Bueno, y una de las preguntas que te hacen si has estado en una granja recientemente, eh, 70 y 48 o 72 horas antes, yo había estado el día de antes, había hecho una excursión a de los volcanes desde Quito y había estado en una granja de llamas y yo rellené diciendo que había estado nadie me puso en cuarentena ni, ni nadie me dijo nada o sea que bueno eh, las azafatas cuando llegábamos con un spray pues en los maleteros de equipaje de mano ch -ch -ch -ch, echaban allí rapidísimamente a ver no estoy criticando quiero decir que Ecuador hace lo que puede por proteger pero pero bueno hasta qué punto esos protocolos realmente eh, impiden que pasen eh, especies invasoras Artrópodos, cualquier. Claro, es muy difícil. Bueno, es complicado y lo, lo quería contar un poquito también esto que fue mi experiencia. ¿no? Yo crucé los dedos, digo, bueno, ahora como, como me interroguen, me digan, me no sé qué, pues ahora qué voy a hacer. Digo, pero es que tengo que decirlo porque yo el día de antes había estado en una. Bueno, nadie me dijo nada. Bien. Sí. Solamente un comentario. Que me ha Y me ha recordado mucho, yo estuve en la Galapagos en los años 90, no, ¿No me acuerdo si sí, el o ¿no? ah. Y la verdad es que, es lo que es el disco, es el de Pero aparte de eso, recuerdo que al contado de lo de la pesca y los chinos, que recuerdo que estaba eh, lleno de carteles porque no les dejaban ya pescar o controlar, y, tal. y es una pena, porque después pues, no les dejaban, no sé si ahora les igual, pero no les dejaban, y luego los que y eran otros, y lo de las carras que han comentado y cuando yo fui siempre acabaron por ahí, y Hablo de la pesca, claro, hablo de los chinos, pero claro, han estado los japoneses antes, los europeos han estado saqueando pesquerías y siguen saqueando pesquerías, o sea que no es solamente por, 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 por hablar de los chinos. Ahora los chinos, como gran potencia económica que son, es verdad que están saqueando los cinco continentes de materias primas y de todo, como hizo Estados Unidos, como hizo Europa. Quiero decir que eso va un poco con el poder también ¿no? que, que se tiene. Pero bueno, es verdad que es una amenaza, yo no la conocía, es una amenaza que yo estoy siguiendo noticias y verdaderamente eh, no sé habría que implicarse eh, porque Ecuador es que no puede realmente Ecuador no tiene además económicamente depende de los chinos gran parte de la deuda con Rafael Correa que no quiso asumirla del Fondo Monetario Internacional pues eh, fueron los chinos eh, o sea que les tienen pilladitos el país eh, ahora mismo está otra vez pasando una situación mala económica eh, realmente en fin que es verdad que está la estación Darwin, que hay una comunidad científica también que, que vela por las galápagos, pero claro, habría que implicarse más, porque al gobierno chino habría que presionarle de otra forma. ¿no? no puede mandar esos barcos por allí. Bueno, una noticia que leí nada más llegar aquí, que me espeduló en una bodega de un carguero, de un pesquero chino, se, la, se habían encontrado 600 eh, tiburones martillo, que fueron requisados, por ejemplo. Claro, es que estamos hablando de cantidades, son aspiradoras del mar como dicen porque bueno además el mercado asiático con con las aletas la de tiburón y todo esto entonces bah, muy peleagudo, realmente muy difícil muy difícil pero bueno ahí está y la otra cosa que quería comentar pues, perdón, es que lo de, lo, lo de los marinos, es que cuando haces un marisco, sí. es ellos que juegan contigo hay sí, es que verse del banco me lo ha, ellos te pasan te contigo me lo, te dices, es que lo que después, me lo han marinos, dicho me te dices dicho lo un investigador me dijo que además te quitan cosas, te quitan el reloj y después te lo devuelven, decía este. Y son muy joder. Yo es que he hecho Snorkel tres veces, entonces tampoco mi experiencia ahí no es muy grande, ¿no? Claro, claro, claro. claro. Maravilloso. Porque que le Sí, sí, sí. A propósito de eso que han comentado de China. La ONU, igual que se encarga del de agua en el mundo, etc., etcétera, etcétera, mm -hmm. no puede hacer nada sobre eso. La ONU. Sí, pues no es que no lo sé, porque son ya cosas que se escapan. Son de política internacional. No, eso, etcétera, <laughs> ya, pero, pero. Ya, pero China, China también está. China está, ha ah, ah, estado sí, dominando. Ahora está el de Estados Unidos, el señor clima y todo ese lío. Ya. No hay nadie que pueda hablar de la ONU sobre este tema. Ni sobre los derechos humanos. Sí, hay temas que efectivamente, por desgracia, y luego China. China es que también controla organizaciones internacionales. Estamos con la OMS. ¿Estados Unidos? sí, sí. No, no, bueno, sí. Hablo de China, pero es que Estados Unidos han sido también explotadores. Europa, Occidente, anda que no hemos explotado medio mundo. Ahora, bueno, ahora no, pero nos hemos vuelto. Bueno, ahora no. Lo, bueno, habría mucho que decir de eso, ¿eh? de todas formas. Pero bueno, sí. Pues bueno, es el problema que hay. Y, en fin, no sé cómo se. ¿Cómo se arreglará? ¿Tiene malas soluciones? Sería cuestión de presionar, claro. Mm. Pues sí, efectivamente, es la pregunta que, que ya nos hacemos mucho desde hace mucho tiempo. Igual que otras, el Fondo Monetario Internacional, el, yo que sé, hay muchas organizaciones que no saben muy bien. Pero bueno, así que eso es lo que, lo que hay. Pero bueno, yo he, he dejado las amenazas para el final porque tenía que hablar de ellas. Pero quiero que quede también una imagen de las Galápagos como un sitio maravilloso de un sitio que es verdad que hay que intentar conservar a toda costa, sobre todo por la cercanía de los animales. Es que es increíble. Estar allí, o sea, de verdad te cambia mucho. Yo salgo mucho al campo, me gusta la naturaleza, pero te cambia la visión hasta de la naturaleza. Vuelves aquí con otra, el estar, esa cercanía, el no temer al hombre, ¿no? Es, es realmente algo que, que te produce impresión, ¿no? El poder estar allí, al lado, no puedes tocar a los animales, pero están allí. Y los ves que... que que es más, incluso pasan del ser humano como una, un elemento más del paisaje. ¿no? Dices, bueno, qué maravilla, que en un sitio no nos temen, porque es que vamos. Así que no, es muy, es muy, y bueno, yo, mi experiencia es poquita. El crucero era realmente siete días. Yo cogí tres y media, por pues, razones de tiempo económicas de todo tipo, pero en el crucero ese iban a, a San Cristóbal, a, la, a, bueno, a Floreana, a La Española, bueno, había un montón de islas que eh, visitaron también la zona donde están los pingüinos, la zona de Fernandina del Cormorán Apter o sea que imagino que verían pues maravillas. Y bueno, pero yo vamos me doy por satisfecho desde luego con ese viaje. Viaje no solamente de ahí, sino después también en Quito y en, y en Guayaquil. Me pareció Ecuador. Cada claro, he venido con otra visión de Ecuador y de los ecuatorianos, desde luego. Pues nada. Pues si una más se admite. <laughs> si ¿sí hay alguna.